Hola amigos de Vamos Deportes, bienvenidos al resumen de la jornada 16 de las Fuerzas Básicas de Pumas en cantera. Aldo Medina, ¿cómo estás? Bien, bien, Tigre, la verdad bastante contento ver tremendos resúmenes. Gran partido, muchos goles y también tuvimos buenos goles en esta actividad de la Sub-20, Sub-17. Los juveniles de Pumas están motivados al saber que el equipo de primera división necesita jugadores, necesita refuerzo. Sí, es la verdad. Y a lo mejor David Patiño puede voltear a sus fuerzas básicas a conseguir algunos refuerzos porque el equipo de primera necesita ayuda para el próximo torneo y es una oportunidad, ¿no? Entonces, si quieres podemos comenzar con el partido de Sub-20 contra Santos, directo desde la cantera en Ciudad de México. Sí, pues vamos a la cantera, mi querido Tigre, para ver las acciones más importantes del partido. Un equipo de Santos y de Pumas que están buscando puestos de liguilla. Y bueno, nos vamos a las acciones del minuto número 27. Vendría este disparo y una joya de gol de Alejandro Zamudio. No la piensa, desde fuera del área, marcando esta obra de arte. Es un gran jugador. Y en este partido lució, ya veremos más de él en este resumen, pero es un gran jugador que lleva haciendo las cosas muy bien en fuerzas básicas. Aquí fue un tiro rápido de Joel García y muy bien el arquero. Sí, aquí ya esta jugada por el sector de la derecha, iba a venir el servicio y otra vez Zamudio, aprovechando obviamente la mala salida del portero, le quedaba el balón y bueno, un poco con suerte. Y aquí el disparo, obviamente todavía el defensa intentaba sacar ese disparo de la línea y bueno, no lo conseguía. Y Zamudio creía otra vez o intentaba de fuera del área, buena tajada del arquero. Sí, la verdad, bastante actividad con Alejandro Zamudio, lució muchísimo. Vendría este cabezazo, Jacob Morales aquí con el cabezazo que se iban por encima de la portería. Aquí vemos la repetición, pasaba cerca y el conjunto de Pumas iba por más goles. Dominaba el partido y otra vez, mira, y el portero se la deja ir y Alejandro Zamudio a la Chicharito. A la Chicharito Hernández, triplete, el segundo y el tercero, hat-trick. Así es, pero vamos aquí, vemos el portero no puede atajarla de gran manera y bueno, llega solo frente a la portería simplemente para empujar el esférico. Y aquí este cabezazo, Tigre, pero mejor la salvada de Samuel Lechuga. Aquí el cabezazo complicado, pero más complicada aún la salvada. Y el equipo de Santos pues, intentaba, mi querido Tigre, y esta pena máxima que aquí le estaban dando a favor del conjunto de Santos, apretada. Ya, minuto 82, 3-0 iba Pumas. Aquí lo cobra muy bien Ronaldo Cisneros. Y con eso firman el marcador 3-1 a favor de Pumas. Una victoria contundente de los universitarios. El equipo de Santos es segundo lugar de la tabla general, está con mucho chance de llegar a la siguiente ronda, mientras que está en la liguilla, ¿no? Y el conjunto de Pumas sexto, todavía necesita una victoria más para asegurar su pase a la siguiente ronda. Y bueno, vamos a Sub-17, donde Pumas es segundo en tabla, hemos llegado a este partido como segundo lugar y aquí vamos en Santos, era el que tenía las primeras llegadas, tiro de esquina, doble cabezazo, normalmente es gol, pero no fue, no y otro fue. Cabezazo, y tampoco fue. Y mira, aquí, ¿quieres más cabezazo? Chica, desde cabezazo. Ay. Aquí cerquita, cerquita, sí. Aquí el conjunto de Pumas. Y bueno, la verdad que el partido era un partido de un juego aéreo. Y otro cabezazo, así Osmar es. Ruiz en esta ocasión sí la logra anotar y 1-0 se iba arriba. Sí, Santos. La verdad creo que ahí falla mucho el cancerbero de Pumas en la mala salida. Y bueno, el conjunto de Santos quería más este disparo que se va un poco desviado de la portería. Pero bueno, al final atacaba el conjunto de Pumas. Y un recurrente de estos resúmenes, Emmanuel Montejano, gol de Pumas, es el goleador de este equipo, ha hecho muy buenos goles, este no fue de los mejores, pero bueno, ahí están los delanteros, ¿no? Sí, para recordamos firmarlo. El gol que hizo de chilena contra el conjunto de León y también la misma manera el festejo, la Uguiña, la Hugo Sánchez. Uh-huh. Y bueno, aquí el conjunto de Pumas intentaba hacer daño, el servicio centro que terminaba en las manos del portero y bueno, el conjunto de Santos intentaba aquí, increíble. Una triangulación muy rápida, pero Santiago Ramos no llega a empujarla básicamente. Sí, aquí vemos, estuvo cerca, cerca simplemente, es más, yo creo que si le hubiera metido la pierna era más fácil que aventarse de cabeza, pero bueno. Clases de fútbol con Aldo Medina. No, y mira, chécate esta jugada, increíble cómo la baja. Tómala, padrino. Muy buena jugada de Manuel López. Tristemente, pues bueno, no termina en gol. Si no hubiera sido un tremendo golazo. Pero ahí está Santos en los primeros puestos. Pumas en segundo. Correcto. Así es que, pues bueno, yo creo que estos dos equipos los vamos a ver sin duda alguna peleando por el título.
de queda, esta división sub-17. Queda una fecha por disputarse, no hay fechas de fin de semana por el parón de la fecha FIFA. Y regresan para jugar la fecha 17. Y de ahí empieza la liguilla en ambas categorías, sub-17 y sub-20. Y les recordamos que los partidos de Pumas como local de ambas categorías los van a tener aquí en vivo por vamosdeportes.com. Pues ahí está, mi querido Tigre. ¿Algún otro comercial que quieras? No, comercial no, pero quiero mencionarle que en el partido sub-20, ¿sabes a qué jugador tenía Santos jugando? No sé quién. El Chatón Enríquez. ¡No! El Chatón Enríquez. ¿Lo castigaron o qué? No, pues necesita algo de juego, porque no es sub-20, obviamente. Ya es como sub-30, ¿no? Sí, él es sub-30, pero bueno, está jugando y las fuerzas básicas utilizan eso los equipos a veces para darle juego a sus veteranos que vienen regresando de lesiones o que salen mucho de suplente, lo que sea, les dan algunos minutos. Por eso son interesantes ver estos partidos sub-20, ¿no? Pues bueno, pues gracias, mi querido ahí Tigre. Está. Entonces, la próxima semana. Ah, les quiero invitar a este, sí, promo. Este sí, te invito. Ok, a ver, dinos, ¿no? Nuestro compañero Valdo Medina hablaba de buenos goles. Él hizo los mejores goles en la pantalla de Vamos Deportes del mes de octubre. Ya está, sí, en la página de vamosdeportes.com. Con la presencia de Guachafa. Guachafita regresó. Guachafita regresó después de unos meses de vacaciones. Vaya y visite vamosdeportes.com. No seas así, no fueron vacaciones. Fue, sí. Diga, di la verdad, una suspensión de doping de Guachafita. Por eso no estuvo presente un buen rato, ¿no? Así es. Bueno, mi Tigre, cuídate. Señores, sigan aquí en la señal de vamosdeportes.com.